Vamos ahora con Andreita Orbe, vamos con ella, justamente está con un representante de la Policía Nacional para hablar sobre la recuperación de los bienes de afectados, que fueron montones ya en las pasadas protestas. Así que Andrea está justamente en esta unidad de vigilancia de la 24 de mayo, ¿se acuerdan? Que fue arrasado. Así que Andrea, buenos días, cuéntenos, adelante. Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, buenos días. Así es, Robert. Además de las pérdidas de vidas humanas, de los heridos, de las personas que están retenidas, incluso también hubo destrozos en algunas unidades de policía comunitaria. Ustedes van a poder ver conmigo, amigos televidentes, y en imágenes cómo quedó esta que se encuentra aquí, una VC que se encuentra en el Boulevard 24 de Mayo. Yo me encuentro ahora con el coronel José Vargas y mientras caminamos hacia adentro para que puedan ver, voy a conversar con él. Muchas gracias, coronel, por darnos esta entrevista y coméntenos entonces cuántas unidades de policía comunitaria están destruidas después de estas manifestaciones. Bueno, buenos días, muchas gracias. Efectivamente, unidades de vigilancia comunitaria tenemos esta que está destruida en su totalidad y unidades de policía comunitaria tenemos 25 a lo largo de la ciudad de Quito. De igual forma, a nivel nacional, han sido afectados 118 vehículos, de los cuales 22 corresponden al Distrito Metropolitano. Igual forma, 30 motos han sido totalmente destruidas, algunas de ellas quemadas. Con relación a este lugar, precisamente, hubo una turba que ingresó a este lugar. Primeramente fueron repelidos por personal del Grupo de Operaciones Especiales, pero nuevamente con mayor número de personas ingresaron y por la seguridad del personal policial y el personal municipal que trabajaba en este lugar, inmediatamente se pidió que abandonen el lugar. Es decir, sí había personas cuando empezaron los disturbios en esta unidad. Exactamente, había personas, pero hubo la decisión de pedirles que salgan para precautelar su integridad física, porque las personas que vinieron a atacar esta unidad estaban en una actitud demasiado violenta. Coronel, ahora en imágenes podemos ver, y Xiomar me ayuda, este es uno de los patrulleros, quedó en la nada. Exactamente, miren, este es uno de los patrulleros que fue incendiado. En este lugar se quemaron un patrullero y 4 motocicletas. No hubo víctimas que lamentar aquí. No tuvimos víctimas que lamentar porque se tomó la decisión de que todo el mundo salga. Tenemos que informar también que aquí no solamente funcionaba la unidad de vigilancia comunitaria, sino también otras instituciones laboraban, entre ellas el Patronato San José, que tenía inclusive una guardería. Dicha guardería está totalmente destruida y obviamente todo esto viene en desmedro de la comunidad que vive y de alguna manera se apoya en la policía comunitaria, en el municipio de Quito y en todos los servicios que podemos ofrecerles. ¿Se va a iniciar, coronel, tal vez con una acción tal vez para recuperar estas unidades de policías comunitarias, esta aquí donde nos encontramos, la VC? Sí, primero hay un proceso legal que se viene, ¿no?, para tratar de identificar y presentar las denuncias respectivas respecto a las personas que causaron este daño. Y obviamente en coordinación con el municipio de Quito se va a generar y buscar la forma de recuperar este lugar para que pueda ponerse al servicio de la comunidad y brindar la seguridad que todo este sector requiere con tanta necesidad. Perfecto, muchísimas gracias, coronel, por esa información. Realmente lamentables los destrozos que hay aquí en este sector. Como decía el coronel, no solo funciona aquí o funcionaba la VC, sino también unas instancias del Patronato San José, había una guardería aquí y todo, como ustedes han visto, ha quedado en la nada. Con esta información yo me despido, Robert, pero ustedes siguen con más en estudios. Buenos días. Gracias, Andreita.